Tras las fuertes lluvias en el departamento del Valle del Cauca, se dio el desbordamiento del río Cañas en el municipio de Florida Valle. Este desastre natural afectó más de 80 familias. Ante esto, la gobernación departamental dispuso de una vigilancia y acompañamiento con un dron que estará haciendo varios sobrevuelos para evitar el represamiento en la zona rural. Ante esto, se manifestó el secretario de Gestión y Desastres del Valle, Jesús Antonio Copete. Tengo otro personal en la parte del río Cañas, un sobrevuelo con dron para mirar si las dificultades que se presentan tanto en el mismo río como en las viviendas. Y esperamos que no se encuentre algún taponamiento para que no nos vaya a ofrecer una situación más de riesgo. Ayer se evacuaron por parte de los bomberos las personas, estamos hablando de unas 250 familias. El primer reporte inicial son 80 familias afectadas. Para atender la emergencia acudirán con ayudas humanitarias para las familias que se vieron mayormente afectadas y con maquinaria amarilla para despejar los residuos naturales que dejó el río en todo el sector. Este trabajo lo realizarán en articulación las Secretarías de Gestión y Desastre e Infraestructura del Valle. Estamos en disposición, simplemente estamos esperando que termine el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo para el departamento actuar. Es importante saber que estamos tanto la Secretaría de Infraestructura muy pendiente del tema, en el caso de maquinaria amarilla, y nosotros de ayudas humanitarias. Todo depende del Consejo Departamental, del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y estaremos presentes, como lo hemos hecho desde el día de ayer, con nuestro coordinador departamental Luis David, de manejo del desastre que se encuentra en Florida desde la noche anterior. Además, se reporta un llamado de alerta en otros ríos como el Guavas, Guacarí, el Desbaratado, entre otros que presentan una creciente de caudal, lo que pone en alerta el equipo de prevención de riesgo en estas zonas del departamento Vallecaucano.